Hola capitanes, bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a otro estupendo vídeo del juego de World of Warships Legends. Hoy con el estreno del capitán Cat Rock X y Z y una tremenda partida en estándar con el destructor francés de nivel 4, Jaguar. Y como no puede ser de otra forma, agradecer al capitán Cat Rock X y Z su participación en esta sección del canal. Gracias, capitán. Por otra parte, deciros que tenemos una capitana que es parte de nuestro club y además nos complementa con su canal de historia de los diferentes barcos de guerra. Por tanto, huelga deciros que os recomiendo que paséis por su canal si os gusta la historia de los barcos. Su canal, como estáis viendo aquí, se llama Porque Hemos Hecho Historia. Sin más, entremos en materia. El destructor francés Jaguar fue un destructor de la clase Chacal, Contre Tuprière, construido para la Armada francesa durante la década de 1920. Pasó la mayor parte de su carrera anterior a la Segunda Guerra Mundial como buque insignia de varias unidades de destructores. Al barco se le asignó funciones de escolta de convoyes en el Atlántico después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, hasta que sufrió graves daños durante una colisión en enero de 1940. 5 meses después de que se completaron las reparaciones, fue enviado al Canal de la Mancha, después de que comenzara la batalla de Francia en mayo de 1940. El Jaguar fue torpedeado por el U-boot alemán y tuvo que encallar para evitar hundirse. Su naufragio se consideró irrecuperable y por tanto su reflotación se canceló. Este barco fue lanzado el 17 de noviembre de 1923, terminado el 7 de octubre de 1926 y entrado en servicio el 19 de noviembre de 1926. Y fue torpedeado, como ya hemos comentado, y destrozado el 23 de mayo de 1940. Desplazaba 2.126 toneladas en estándar y 2.933 en carga plena, con una eslora de 126,8 metros, una manga de 11,1 y un calado de 4,1. Tenía una potencia instalada de 5 calderas con 2 ejes de propulsión, 2 turbinas de vapor con engranajes que generaban 50.000 caballos y una velocidad de 35.5 nudos o 65.7 km/h. Su autonomía estaba en 5.600 km y su tripulación estaba basada en 12 oficiales y 209 tripulantes. Su armamento principal eran 5 cañones individuales de 130 milímetros y 2 tubos de lanzatorpedos triples de 550 milímetros. Por otro lado, tenemos la ficha del juego y vemos que el capitán le instala, en primer lugar, el sistema de puntería modelo 1, los torpedos de 550 milímetros, 23 DT, el casco B y el sistema de objetivos PCA número 4. Después de su instalación nos dan los siguientes datos. Su munición incendiaria o HE hacen un daño de 1.995, 2.300 su penetrante o AP y 18.400 sus maravillosos torpedos. También podemos ver que este barco, como es habitual en los franceses, tampoco tiene humo para defenderse y que el capitán le ha puesto la bandera canadiense, que es desde donde nos lo manda y donde reside en la actualidad. Su vida es de 16.600, con un blindaje de 10 milímetros en su parte máxima. Su batería principal se compone de 5 cañones de 130 milímetros de calibre, 10.1 kilómetros de alcance y 6.6 segundos de tiempo de recarga. Lleva 2 lanzatorpedos de 3 tubos cada uno de 550 milímetros de calibre, 88 segundos de tiempo de recarga y un alcance de 7 kilómetros. Cuenta con una defensa antiaérea limitadita en potencia y alcance, salvando estos 4 que tienen 3 kilómetros de alcance.
Su velocidad es de 39.7 nudos o 73.5 kilómetros y es detectado a los 5,5 kilómetros. Sin duda, su mayor arma es su ratio de alcance de sus torpedos, 7 kilómetros, y su detectabilidad, de 5,5 kilómetros. De su blindaje, nada que decir, grosor de 10 milímetros. Aquí nos indican que es ágil, habilidad para cambiar de dirección superior a la media, y aquí que no tiene generador de humo para protegerse. Al mando ha puesto al comandante Philippe Abonneau, rango 16, nivel 4 y máximo en legendario, y como habilidad principal mejora en un 5% la munición incendiaria o HE de la batería principal del destructor. Abro un paréntesis para recalcar que todas las partidas excepcionales, como lo es esta, tienen en común que llevan al mando del barco un comandante con sus habilidades en rango y legendario al 100%. Cierro el paréntesis para seguir diciendo que la inspiración es del comandante Eric Bey, que le ayuda rebajando en un menos 5% la detectabilidad del destructor, y en Blue Furiosa, que le ayuda en un más 4,75% la velocidad máxima del destructor. Y la configuración que estamos viendo, y que todos sus porcentajes son espectaculares, dado el desarrollo ya mencionado del comandante. Bueno, veamos este barco y el capitán Catrock XYZ en acción. Aquí le tenemos, el destructor francés de nivel 4, Jaguar. Ahora dedicaremos algún tiempo a los destructores que los tenemos un poco abandonados. Si bien es verdad, bueno, vamos a ver si intentaremos intercalarlos para no cansar con unos ni con otros. Pero la verdad es que hemos estado un tiempo largo con los acorazados y los portaaviones. Venga, vamos a ver la partida, a ver qué tal este capitán. Parte del centro. Y vamos a ver este capitán con el estreno. A ver qué partida nos da. Lleva unos torpedos fuertes, ¿eh? 18.400 de máximo de daño hacen cada torpedito que lanza. Ahí va Yubari. Y está viendo que está muy lejos, ¿eh? Pero 18.400 de daño que hace cada torpedo. Evidentemente los datos que hemos dado son con la configuración del comandante y las mejoras que le ha puesto al barco. Mitsuki, otro también potente. Este no tiene humo, y sin embargo, mira, ya va para allá. Se pone... No, se le ha escapado. Aquí va. El Mitsuki le lanza. Qué bueno, qué bueno. No da miedo. Ahí le va a lanzar. Le va a lanzar ahora. Ahí. Ahora se gira, pero claro, lo va a hacer girar él. Lo va a hacer girar él porque le está disparando. ¡Ah! Lo va a pillar. ¡Ah! Ataque devastador, qué bueno. Devastador es una cosa. Bueno, ya habéis visto que el sonido no es demasiado bueno. Él ha tenido algunos problemillas con el sonido, nos pide disculpa y nosotros, y yo también. Aunque yo he hecho lo que he podido para mejorarlo. Pero bueno, si notáis algo raro en el sonido, es que tuvo algún problemilla. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya tiene uno y 9.500 puntos. Va en busca de guerreros por ahí. Que aquí hay pocos. Ahí hay un destructor nada más, pero no. Otro ferrabuto igual. Ah, no, igual que no, que es un Jaguar. Pero este barquito da mucho juego, ¿eh? Sin tener humo. Pero tiene una
Aquí viene un acorazado que no sabe dónde el hombre qué le va a pasar. Aquí este hombre, veis que a todos los enfrenta de frente, ¿eh? A todos de frente, y luego le da un poquito de lado y le va a mandar ahora los primeros tres y luego los segundos tres. ¡Uah! Madre mía, devastador. De otro, el segundo devastador. ¡Fuah! 59 puntos, muy bien. Pero este ha sido espectacular, vamos. Se lo ha clavado los 6. Fíjate, pues 3 son 60.000 puntos casi, 56.000. Pues ya tienes 110.000 de daño potencial. 112.000 con los 6. Wow. Ahí tiene y este que lo está castigando con los cañones. Con la batería incendiaria. Digo, con la munición incendiaria. Muy bien. Ya se lo ha pegado. Otro 3. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sigue paseando. Pero va de solitario por el mundo, ¿eh? No se arrima a ningún acorazado. Ya veis que está muy lejos de los acorazados. De su grupo, me refiero. Uno maja. Bueno. Está por cargar todavía. Le faltan 16, 14 y 13 segundos. Pero dice que le va a dar. Mientras que le va a dar. Porque tiene a 6,2. A 6,2. A 5,5 lo ve, ¿eh? Ya está, ya lo tiene visto. Ya está detectado. Va, spotted. ¡Oh! ¡Gran calibre! ¡Madre Dios! Ha cambiado la munición a penetrante. Muy bien, muy bien, muy bien. Dos ciudadelas. Pues está la cosa buena. ¡Y qué bueno! ¡Ah! ¡Se la ha cargado! ¡Qué bueno! Cuatro. El cuarto. Bueno. Reiterar que está solo, que va solo por el mundo. Bueno, detrás lleva otro compañero, otro destructor, no sé quién es. O muy cerca de él. Bueno, ahora está capturando la área. Ahora está capturando el área con 4. Yo creo que no se va a conformar con capturar el área. Tendrá que, bueno, o está haciendo presión para que venga alguien a atacarle también, que también puede ser. Pero ya veis que todos los suyos en el mapa arriba están muy lejos. Están muy lejos de él. Con lo cual no sé exactamente. Bueno. Ahí hay un destructor. Entonces no le va a dejar tranquilo hasta que no se lo cargue, claro. Y tenemos 4 hundidos. Ahí está. Y le va a tirar incendiaria. Ferragut, este que no quiso atacarle antes, al Ferragut. No le quiso atacar antes, pero ahora sí le tiene que atacar, porque claro. Qué bueno, claro, como la punta, ¿eh? La punta. ¡Uah! A ver. Pero tampoco tiene mucha salud, ¿eh? Uf. Va a tirar, menos mal, porque. Guárdate uno, sí. ¡Ay! ¡Buah! ¡Qué bueno! Ahí, como se lo cargue el Kraken, viene. Como se lo cargue, que se lo va a cargar ahora. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor Kraken! Y este le están tirando ahora. Le queda poquita vida, como tenga cuidado. Pero le queda un Kurzruhe. Este, vamos a ver qué va a pasar con él, porque él está aquí. Ves, hace presión para que vengan a salvar la zona al estar consolidando la zona. Bueno, vamos a ver el Kurzruhe qué le pasa, pero se lo va a cargar el compañero antes que él. Le ha vuelto a poner en la penetrante, si os dais cuenta. Y le va a meter el cañonazo. Ya, amigo, ahí lo tienes. Ya está liado con él, con un destructor. Madre mía. Ahí le
dando caña en la línea de flotación. Madre mía, este cae, ¿eh? ¡Oh! Este cae, digo. ¡Qué bueno! ¡Seis! ¡Seis van ya, ¿eh? ¡Seis! Bueno, vamos a ver qué... ¿Qué queda por ahí? No queda nada. Sí, queda un destructor, creo. No veo los colores de arriba, como sabéis. Pero sí, un destructor queda ahí arriba. Creo. Bueno, 78.000 puntos y 6 hundidos. Madre mía de mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, míralo por donde sale el Wakefu. Cuidado que tienes poca salud, ¿eh? Uf. Uf. Madre mía, madre mía. Madre mía, qué poca salud tiene y qué poquito le queda a aquel también. Menos mal que hay alguien que... ¡Oh! Se ha cargado uno del hoyo. Ahí cae este, ahí cae, ahí cae. ¡Ah! ¡Siete! ¡Siete! Bueno, si os ha gustado la partida, por favor, y el vídeo, regalarme el like de siempre. Ya sabéis que son gratis, que no cobran por ellos. ¡Qué rico! ¡Siete hundidos, 79.000! ¡Buah! ¡Qué por partida, por favor! Bueno, yo quiero aprender una de estas. El primero, evidentemente, con el Jaguar, 7 hundidos y 17.920, esto es lo mejor. Y 260.000 a la buchaca. Bueno, bueno, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, un saludo.